Algunos de ustedes se deben acordar, a fines del año pasado se anunció el relanzamiento del Plan Nacional de Lecturas que había sido suspendido por el gobierno anterior. Fue designada Natalia Porta López al frente de este plan, que es muy importante, era muy esperado por los sectores del libro. Y bueno, no sé, después, por supuesto, pasó lo que pasó. Y que vamos a charlar un poquito con Natalia Porta López para que nos cuente. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, Cristi, ¿cómo estás? Muy Hola, bien, desde ¿y el vos? Chaco. Estoy Estás en el encerrada Chaco. En el Chaco. En casa, sí, en Estás casa. En el Chaco. ¿Qué pasó con el Sí. plan de lectura? ¿Se suspendió? ¿Qué se hizo? Porque es una lástima No, tan grande. no hubo suspensión en ningún momento. Lo que hubo es un cambio rotundo de escenario. Y en ese sentido lo que hubo que cambiar también fue el tipo de acciones, el tipo de trabajo. Vos recordarás que además de la presentación del 30 de diciembre que mencionabas recién en tu apertura, enseguida después de esa presentación largamos una hermosa campaña, que es lo que suelen hacer los planes de lectura durante En el los planes de verano. lectura. Claro, que Claro. es lo que suelen hacer los planes de lectura en el verano. Sí. Los planes de lectura trabajan con las escuelas. Por eso está el Ministerio de Educación. Trabajamos con la literatura y las escuelas. Ahora, durante el verano se pueden hacer campañas, donde están las familias. Y a mí me dio mucha alegría todavía cada vez que lo pienso. Pienso en esos momentos hermosos que pasamos leyendo con las familias por toda la costa, por todas las ciudades de la costa. Pienso y me da alegría haber empezado de una manera que ponía de relieve la materialidad del libro, porque fíjate que ahora nos hemos tenido que reducir a esto, a esta especie de virtualidad, y en ese momento hicimos una cosa que acentuaba toda esa cosa de abrazo que hay en el leer con el otro, ¿no? De abrazo que hay en el leer con un niño, en el leer con un joven, o de sobre todo eso, de gestualidad, de materialidad. Seguro. Hay como una coreografía de la lectura que se puso muy de relieve en ese momento. Yo Bueno, vi fotos, Natalia, nada. Fotos que estaban en la playa, por ejemplo, leyendo con grupos de chicos, con las madres. ¿No es Claro, cierto? durante un mes lo que hicimos fue celebrar en las distintas ciudades de la costa, Sí. Día por día, cada 2 días cambiábamos de ciudad, llevábamos una biblioteca para toda la familia Claro. a la playa y festejamos durante un mes el cumpleaños de María Elena Walsh. Ajá. Lo que hicimos es sobre todo repartir literatura de ella, cantar sus canciones con gente que sabe hacerlo muy bien y bueno, y dar espacio y libertad para que la gente se acercara y leyera. Eso tiene que ver con generar un entorno social en el que la lectura no sea una cosa rara, sino una cosa que nos acostumbremos a ver. Claro, ¿No? cotidiana, sí. Exacto. Bien, ahora, ¿qué pasó? 18 de marzo, unos días antes ya empezaron las noticias de lo que pasaba en Europa. Y empezamos a prepararnos y parecía que nos íbamos a tener que encerrar por un tiempo corto. Entonces lo que hicimos fue pensar cómo la propuesta del ministro, que era compartir en cada aula, cada día, por lo menos una lectura literaria con los Sí. pibes. Ese era el plan, Cómo, me eso acuerdo, sí, sí. ese era el plan, cómo se iba a poder hacer si no podíamos estar juntos en las aulas. Y entonces lo que inventamos fue una cosa interesante, además de todo el dispositivo enorme que puso en marcha el ministerio que se llama Seguimos Educando, que tiene radio, televisión, bueno, que se hace en la televisión pública. Exacto, acá muchos ciclos hay, sí. Con los cuadernillos. Bien, además de eso, teníamos sí en marcha una comisión de autores, que entre los que están María Teresa Andrueto, María Cristina Ramos, especialistas en literatura infantil, Mario Méndez,
eligiendo justamente para lo que iba a ser la colección de un texto por día, que se llama Leer por Leer, coordinados por México. Entonces, bueno, esa colección fue como y tuvo un adelanto de temporada, está entrando ahora en imprenta, pero ese primer tomo que habíamos alcanzado a gestionar los derechos, que habíamos alcanzado a diseñar y a editar bien y todos los textos que ellos iban eligiendo, lo fuimos goteando día por día a través de las redes del ministerio, a través de las redes del plan de lectura, todas las noches un cuento, un poema, para que llegara a las casas a través de quiénes retuitean y quiénes comparten esto. Comparten las bibliotecas, comparten las familias, comparten las docentes, los textos llevan una contextualización. Y ese se llama la campaña Porque te quiero, me quedo en casa a leer. Y nos regaló la imagen Rep, los está ilustrando Mónica Pironio. Son muy bellos, están bien, están impecables desde el punto de vista y están hechos en un meme, que es lo que circula rápido por WhatsApp, que no cuesta plata. Claro, está bien. Y Si alguien entonces, los bueno, quiere es. buscar, ¿cómo hace? Si alguien te está escuchando y los quiere buscar, ¿cómo hace? Entra a las redes del plan y los encuentra todos. Y además En el Plan Nacional están de en Lectura. versión. Sí, y entra a Seguimos Educando. Y hoy en la portada de Seguimos Educando, justamente está el plan con todos los recursos del plan, todos puestos a disposición que no consumen datos. Yo me acuerdo que Mientras. también, obviamente no es lo mismo, pero la situación nos lleva a esto. Porque otra idea, yo recuerdo, del Plan Nacional de Lecturas era ayudar a reactivar la industria editorial, ¿no es cierto? Sí, Con pero la eso está en compra. marcha también. Claro, ah, Eso hay un está en proyecto. marcha también. Sí, de hecho, en estos días está por salir están las bases, serían no los pliegos, sino las bases de selección. Y los editores están muy pendientes en este momento, porque se va a hacer una selección de textos justamente para comprar colecciones para los tres niveles. Con el sistema de siempre reinventado La situación. para la no presencialidad. Así que vamos a tener que elegir en una plataforma. Los especialistas son de todo el país, los ministros los designan, que generalmente son el del plan de lectura y alguien del nivel al que van dirigidas las colecciones. Y lo que hacen es elegir ahí toda una selección y veremos cuánto de todo eso podemos comprar y en cuanto se pueda volver a encontrarnos, que haya libros, que haya cuentos nuevos, Claro, que ya una fiesta estén, de abrir, claro. Esperemos. claro, una fiesta de abrir las aulas y las cajas. Vos te fuiste para el Chaco, mientras tanto me decís que estás en el Chaco. Todo el trabajo lo hago desde acá, Claro. mucho de lo que se ve en los programas Seguimos Educando, lo elegimos con un equipo que tenemos con Teresita Valdetaro y un pequeño equipo del plan. Y bueno, estamos permanentemente proveyendo para ellos. Nuestra hermosa biblioteca de playa, nuestra biblioteca de paso, fue a parar a Tecnópolis para Ajá. acompañar la estadía de quienes Claro. estén Internados. transitando el aislamiento y después parte de lo que había quedado de otras épocas en el ministerio fue a los hospitales de campaña que armó el Ministerio de Defensa. Así que, bueno, por ahora estamos en eso, con mucho trabajo para generar las bases y las condiciones para este proceso de selección de libros online, que se hace conjuntamente y entre todo el país. Así que no hemos parado, solo que tampoco hemos podido armar un gran equipo, porque estaba empezando a armar el equipo y hubo que encerrarse. Y bueno, ya Tanto retomar. que luchaste, Natalia, las veces que has venido acá a decir, levantaron el Plan Nacional de Lecturas, hay que volver con el plan. Yo me acuerdo,
Habías trabajado años A cuando se. ¿Cuándo fue el año que empezó el plan? Exactamente. Así que estamos tratando de hacer una versión del plan online. Ahora, por ejemplo, estoy tratando de que vuelvan los encuentros entre autores y estudiantes, aunque sea de esta manera. Claro. Es lo que tenemos. Aunque sea de esta manera, que vuelvan. Exactamente. Así que, bueno, en eso estamos. Estoy tratando de que las políticas sucedan igual a pesar del contexto tan complejo. Te agradezco esta charla, espero que pronto todo se pueda reactivar, retomemos nuestras vidas, ¿no? Es lo que todos queremos. Y espero verte Nuestros pronto. abrazos, nuestros encuentros, Cristina. Todo, nuestra rutina de vida. Gracias, te mando un beso muy grande, Natalia, ¿eh? Gracias a vos.